Muy buenos días en este miércoles. El Señor, igual que sigue pues, los evangelios de esta semana, nos habla de cómo tenemos que tener cuidado con esos falsos profetas que vienen vestidos con piel de oveja, pero realmente por dentro son lobos. Y es verdad, es una pena, pero es la realidad. Y el Señor nos habla de cómo nuestra vida no solamente está en decir que creemos, que somos cristianos, que somos buenos, sino que tenemos que ir manifestándolo con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestros frutos. Porque un árbol malo nunca va a dar un fruto bueno, como un árbol bueno nunca va a dar un fruto malo. Por eso nosotros nos tenemos que examinar y decirle ante el Señor cuáles son nuestros frutos. Y ahí tenemos nosotros que estamos, bueno, pues bautizados, que tenemos los dones del Espíritu Santo, pues cuáles son esos frutos que vamos dando en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida, en la relación con la vida de Dios y con la vida de nuestros hermanos que están a nuestro lado. Por vuestros frutos os conocerán. Realmente nos conocen como hijos de Dios, como cristianos. Buen día en el Señor.